Niño callejero, currante de nacimiento. Agradezco a esta institución en mi nombre y en la de todos los flamencos que incluya en sus honores a mi cultura. Una cultura que no se puede aprender en los libros, pero que importa al menos tanto como los libros. Manuel de Falla, que tuvo que irse a París a estrenar La Vida Breve, ¿qué diría de Paco de Lucía al ver a Paco de Lucía? En el teatro real. Y diría, qué poca vergüenza tienen estos flamencos que se meten en tosic, <laughs> no se me baila. Paco de Lucía, un violinista. Oistrak. Un pianista. Rubinstein. Una guitarra clásica. Andrés Segovia. Una voz. Victoria de los Ángeles. Paco, si tuvieras que sorprender a un, a un norteamericano, digamos, sorprenderlo pues simplemente eso. de una manera turística, eh, con la velocidad de tus dedos quiere tocar y nada más. Te, pre te pregunto esto ahora porque después te va a preguntar eh, si hay algo más difícil que hacer y que no lo parezca. Oh, hombre, para sorprender a un neófito, por ejemplo, se puede hacer un escala. Te sorprenden con eso, ¿no? Pero eso, eso o anatómicamente ana se nace o, o, o estudiando. Si tienen unas cualidades especiales para hacerlo, ¿no? Pero luego hay... Cosas mucho más difíciles que son, por ejemplo, la, la buena izquierda, saber armonizar. Que los flamencos tenemos mucha expresión, tocamos con, con mucho temperamento, con mucho sentimiento, pero no conocemos la música. Yo estoy un poco en contra de los puristas, ¿no? Porque, el, sobre todo, el purista flamenco. El purista flamenco lo que quiere es un flamenco estático, un flamenco inmóvil y, en definitiva, un flamenco muerto. Para mí hay dos tipos de ídolos, el ídolo de prestigio y el ídolo de. el ídolo que se promociona, el ídolo que se vende, como se vende la Coca-Cola o como se vende John Travolta, no sé. Nosotros en el Ravenco, eh, tradicionalmente, no conocemos los acordes, llamamos para entendernos entre nosotros, pero arriba y por medio. Por arriba es el tono de mi y por medio el tono de la. Hay básicamente la excepción de la granadina que es en sí. Y fue no, de ¿De era, era, ¿E la taranta que es Fá sostenido. Básicamente el flamenco estaba, se tocaba en esos dos acordes. Guitarra, si me escuchas. ¿Cómo sientes tú el amor? ¿Cómo es tu rabia? ¿Cómo es Porque en el, el flamenco, como en toda arte tradicional, hay la creencia de que en lo antiguo es lo puro. Entonces yo era niño y me decían esto, y yo no me lo creía. Yo pensaba que lo antiguo era viejo, pero, pero no puro. Era lo que, que uno siente con honestidad y con, con el corazón, sea lo que sea. ¿no? O sea, el, el llenar teatro, el ser conocido, el ser una estrella, o ser famoso, eso es algo medio frívolo y superficial. Pero lo que realmente tiene valor para mí es saber que mi tradición, que la tradición que yo quiero tanto, porque me he criado ahí, mi padre mi guitarrista, toda mi familia a flamenco, pues de pronto pues, se va a quedar constancia de que, de que puse mi granito de arena. ¿Y por qué no estudiaste en Porque había la creencia cuando yo era un niño de que. De que si aprendía música perdía. Me decía de mi padre, ¿no? Contenía. Iba a perder la espontaneidad, pero no era cierto. Porque yo, después de, de tiempo, he llegado a la conclusión de que un padre debe encauzar a un hijo. Porque de pronto tú tienes ganas de aprender mil cosas. Cuando eres joven, está, eres inquieto. Y de pronto empiezas a aprender algo, te aburres, empiezas a aprender otra cosa y al final de tu vida no haces nada. Entonces está bien que un padre. Encauce la, 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 la vida de, de, de un hijo. Me parece bien. El flamenco está lleno de, de, de pequeños matices, de símbolos que no puedes aprender en una escuela. Yo tampoco podría enseñar, Eso es algo que tú lo tienes que aprender en, eso, en, en las huelgas, en, 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 las, en las fiestas en las que hay 20 gitanos, que uno te canta, otro te baila, otro te toca la guitarra. O como se viene a la calle de Sevilla. ¿no? Eso. Y ahí pasas, te puedes pasar dos noches y ahí pasan cosas que no puedes aprender en la escuela tienes que aprender ahí la fuerza de borrachera y anyway. güey yo nunca fui a una escuela a aprender música y no sé música yo la música que sé pues es tengo mis propias teorías mis propios esquemas musicales que yo me, me he fabricado pero no tengo una técnica eh, escolástica de la, de, la, de la armonía. Yo considero que he creado un estilo, que he creado una escuela, que hay muchos, la mayoría de los chavales de la, de la escuela flamenca pues están siguiendo los, mis pasos. Pero esto no quiere decir nada. O sea, el que sí haya creado una escuela y que los chavales me llamen maestro no quiere decir que yo me considere un maestro. Eso sería ridículo, porque ¿quién se puede, se puede considerar un maestro? ¿Quién puede... ¿Quién puede considerar que sabe todo? Yo soy consciente de mis limitaciones y como cada ser humano, ¿no? Yo sé que hasta dónde estoy limitado. Y uno, pues, sigue queriendo crecer continuamente. Y sé que hay mucho camino por para... recorrer. Y modestia, pues, no considero que mi actitud sea modesta. Yo creo que es razonable, ¿no? Esa gente que va de divos con la vida, pues, es medio ridículo, ¿no? Yo lo que quería era tocar para mí y, y tratar de pasármelo bien. Y si además le gustaba a los demás, pues, eh, es una suerte. O sea, Paco, hay un momento, por lo que usted dice, en que antes de que lo reconozcan los demás, se reconoce a sí mismo. ¿Cómo se produce es, ese momento? Bueno, yo no me reconozco a mí mismo nunca, nunca. ni me ni, ni, ni sigo reconociendo a mí mismo. Yo todavía sigo pensando de que, pues que la gente, ¿cómo le puede gustar esto a la gente? no? no y no quiero que lo tome como una fuerza modestia, <laughs> es que será que soy un enfermo o un te, perfeccionista. perfeccionista, exactamente. También yo lo sigo pensando a veces hombre, otras veces digo no no puede ser no puede ser algo debo tener pero no me creo yo, yo nunca hago un disco mío yo nunca veo una entrevista mía yo yo soy sí. sí, nunca, veo, nunca veo. lo que sí puedo decirte es que yo he vivido por la guitarra y sigo viviendo por la guitarra que pues ha sido la cosa que me, me ha gustado en el mundo lo que le ha dado sentido a mi vida por lo que he vivido por lo que sigo viviendo y que todo lo demás es pura anécdota para mí lo que realmente le da sentido a mi vida es tocar la guitarra. Y eso es fundamental. Para hacer algo bien, yo creo, en la vida, en cualquier cosa que quieras hacer es dedicar tu vida por entero a esa persona. El no tener una buena técnica te produce angustia. ¿Qué pasa? Que casi nunca se da el caso de un buen técnico y un artista. O de un artista y un buen técnico. Generalmente suele suceder que el artista suele ser pues, muy poco técnico. Porque el artista se fía de su arte y no necesita más. Y el, te y el que no es artista pues necesita una buena técnica. Yo siempre he tenido la, la técnica al servicio de una emoción. Yo siempre he tenido necesidad de pronto de, 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 de contar una historia musicalmente. ¿no? De pronto se me ocurre algo, una melodía o estoy componiendo. Y, y, y veo que pues, es bastante complejo de tocar porque no es muy coherente lo que yo quiero decir. Y yo lo único que hago es mandar a las manos a que hagan aquello. En Berkeley, por ejemplo, salen chavales que son bicharracos, que se comen el instrumento, que saben, saben todo. Pero luego no hay originalidad. O sea, oyes a uno y, y oyes a todos para que uno salga contándote algo distinto, algo que sea original. Cuesta, cuesta encontrar a un chaval que salga contándote algo que te llegue directamente aquí y, y te sorprenda. Yo he ido madurando. La edad también. A separarte, y yo siempre he sido un músico con mucha una técnica, pues espectacular, natural, natural, con unas escalas endiabladas, y pues que al público a eso le, 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 les atrae mucho, ¿no? Cuando decide usted jugar al virtuoso, que no es siempre. Exacto, exacto. Cuando de pronto siento que el público está frío, le debería hacer una, una, una escalita para, para esto. <laughs> Sí, y. Pero sí, ahora tengo mucho más peso, yo creo, músico, eh, más emoción lo que toco, mejor sonido, y quitando todo lo que es paja, todo lo que no, que es eh, innecesario. Cada vez voy a ir más al gran movimiento y sintetizo más lo que quiero decir y, lo que, y cada vez hago menos recursos de los alates virtuositos. Flamenco es totalmente anárquico y, y se deriva y de, desde el corazón directamente. Hay una especulación. El flamenco es la música de un pueblo oprimido como el gitano, de un pueblo pobre como el andaluz, que en, en este caso se, me, se mezcló. El gitano llegó a Andalucía, cogió el, 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 el folklore de ahí, y como el gitano necesita cantar y tocar y bailar a diario, eh, está buscando una excusa continuamente para hacemos fiesta pues eh, cogieron esa música y la fueron puliendo y ya tiene un grado de sofisticación a el flamenco que pues que ya que casi se aleja de, de, de lo que es el pueblo yo descubrí unas eh, partituras sefarditas y pude ver ahí la gran influencia que tiene esta música en el flamenco yo pensaba antes venía más de los árabes pero estoy casi seguro que el flamenco que hacemos hoy Está muy muy vinculado a la música que hacía una cefardita de, de Toledo de aquella. Para estar donde yo estoy, pues solo con un nivel de exigencia, sí se puede estar, ¿no? No se puede ser conformista. Yo sé que a veces exagero y me paso, pero pero hay que estar al 100%. Hay mucha gente ahí, gente que además sabe, hay uno de músicos cada día. Medio teatro son músicos y a eso no los puedes engañar. Ahí me viene a mí la teoría de que si uno de verdad quiere alguna cosa y la quiere hacer bien y dedicas con, con ganas, con trabajo y con pasión el tiempo y lo... Y tu vida llegas a ser alguien importante. Haga lo que hagas. Haga lo que haga. Yo no quiero tocar ninguna guitarra, ni la de siete, ni la de seis, ninguna. La guitarra es muy difícil. Es mucho esfuerzo el que se hace. Eh, yo cuando termino de tocar me duele hasta aquí. Me duele todo. La guitarra es muy complicada, me, me encanta. Es, yo, es mi pasión. Pero a la vez es la que me muestra. Yo, quien soy, me lo hice a, mi, a, a mí mismo. Yo, me, me, yo llevo de, viniendo a este país, por ejemplo, desde los 12 años, como te he dicho antes, y he venido muchas veces, y muchas veces, muchos años, con poquita gente, con teatros muy chicos, eh, con tres filas, cuatro filas de butacas, y con trabajo, y con tesón, y tratando de hacer bien las cosas, y, y sobre todo con amor a tu música y con. Disciplina y con muchas horas de estudio se consiguen cosas que no te pueden dar los ministerios. Muchas gracias por estar conmigo en mi programa. Gracias, y gracias por la delicadeza de tocarme música. Gracias. Eh, yo soy muy feliz de haber en una con un buen No entiendo nada, pero es igual, muchas gracias.